Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, y tengo que confesaros que siempre es un placer conducir un M3 E46 con su espectacular S54. Y bueno, estoy con la versión descapotable, que hay a gente que le gusta menos y se cotizan ligeramente por debajo que los coupés, pero bueno, tengo que confesar que en este caso un descapotable con la configuración del Super Sprint es una combinación maravillosa. Me quedo sin carretera. Me encanta. Madre mía, qué pena me va a dar despiezarlo y mandarlo al desguace. Igual no me va a dar tanta pena despiezarlo. Ahora. Bueno, ya en el taller os voy a contar un poquito más sobre el proyecto. Gonzalo, desde Andalucía, aunque bueno, ahora está residiendo aquí en Galicia, en Ferrol, nos ha encargado hacer un E36 con swap a motor S54, es decir, el de un M3 E46, que es un 3.2 de 343 caballos. Y el tema es que estuvimos buscando motor y no aparecía nada que estuviese más o menos a un precio razonable y que no estuviese, sobre todo, hecho una mierda. Así que al final vamos a usar de donante su M3 E46, que sí, a mí me da una pena terrible despiezar y mandar al desguace un M3 entero, que encima he pasado la ITV hace 2 meses, que se la pasé, pero bueno, es un poco lo que hay. Eso sí, tengo idea para intentar salvarle la vida al coche por segunda vez, que la primera fue cuando pasé la ITV, pero al final nada, sigo con la idea de usarlo de donante. Así que bueno, tengo alguna idea para no mandarlo al desguace, pero de momento tiene 3 ruedas en el desguace. Bueno, precisamente estoy con la silla porque me voy a enrollar un poco y contaros bastante sobre el proyecto, pero yo creo que merece la pena. Y el tema es que cuando estábamos hablando sobre la realización del coche, pues bueno, yo le aconsejé, porque no tenía E36 aún, pues que comprase pues un 25, un 28, porque sobre todo de cara a la homologación pues iba a facilitar un poco pues poder homologarlo. Y después también pues ya tienes el diferencial de 188, el de carcasa grande, cuadro de 6 cilindros, bueno, una serie de cosas que hacía preferible partir de un 6 cilindros. Y bueno, estaba yo aquí un día en el taller y de repente me entra por la puerta todo de feliz comprando esta maravilla, una unidad que, como vais a poder ver, tiene muchas, no carencias, sino el paso de los años se notan, y bueno, que está hecho una mierda, hablando en claro. Y lo peor es que es un 318 YS, que es en plan, me queréis matar, ¿por qué no me hacéis caso? Así que bueno, ¿qué pasa? La verdad es que cuando me contó por qué compró este coche, y es que resulta que este había sido suyo, entonces tuvo la ocasión de recomprarlo, entonces ahí sí que ya le dije, no hay más que hablar, porque así para mí también hace la historia y el proyecto más bonito, y además donde hay corazón no hay razón. Así que fue en plan, bueno, aceptamos barco, aceptamos 318 YS para el proyecto. A mí me lo va a poner un poco complicado, sobre todo estaré algunas noches sin dormir por la homologación, pero bueno, de momento estamos pudiendo sacar los proyectos adelante. Ya hace más de 10 años que hicimos nuestro primer swap a S54, un E36, en un compact, que también fue a partir de un 318, un 318 Ti. Y bueno, entonces en esta ocasión lo haremos muchísimo mejor y con más medios que entonces, para que os hagáis una idea. Fue de los primeros swaps que hicimos, primero hice el mío en coche y después hicimos este para uno de mis mejores amigos, para Portas. Y la verdad es que lo hicimos gran parte en el jardín y en el bajo de la casa de un colega. Así que bueno, desde entonces ha llovido mucho, pero aquí seguimos enredando con los coches.
Bueno, yo creo que es mejor ya que me calle un poco y que nos pongamos manos a obra con el coche, que queda mucho trabajo por delante. Habéis estado viendo, ya tenemos los bajos del coche bastante avanzados. Hemos soldado todos los refuerzos del puente trasero, que consisten en los cuatro chapas de refuerzo para lo que es el puente trasero, la araña, la vigueta donde va anclada, que es el punto débil de los E36, el principal. Después también hemos puesto los dos refuerzos laterales donde se sujetan los brazos, que eso no es tan común ponerlo, pero es bastante recomendable. Y bueno, hemos limpiado todo, dado antigravilla, ahora pintado negro, también el depósito de gasolina ya también lo hemos limpiado y pintado con pintura negra texturizada. Y bueno, os vamos a enseñar un poco porque el puente trasero también los hemos limpiado, chorreado, pintado e instalado todos los silent blocks de Powerflex. Como os comentaba, hemos puesto los silent blocks de Powerflex pues en todos los sitios, aquí en el puente trasero, en los brazos, ya tenemos todo montado. Vamos a poner también los brazos regulables de la marca. Y hemos elegido en este caso, para este proyecto, que va a ser muy racing, pues la gama Black Series, que es la más dura, básicamente. Y después en los brazos de adelante, que bueno, cuando montemos después ya también lo enseñaremos mejor, pero ya voy adelantando, hemos puesto no solo la versión de Black Series, sino la que es reforzada a su vez con aluminio, para que tenga la dirección pues la mayor precisión posible. Después también os vamos a enseñar un poco los tornillos, que los hemos restaurado todos y mandados a zincar, que la verdad es que cuando los clientes nos permiten hacer el trabajo así, que es como nos gustan, como decimos nosotros, las cosas bien hechas, pues da gusto ver todo así el material que no está nuevo, restaurado. También os voy a enseñar un poco las pruebas, porque a veces hacemos pruebas para ver cómo quedan, si nos gusta, si no, a ver qué opina el cliente. Entonces, por ejemplo, en este caso, la tapa del diferencial la hemos pintado del color en que va a ir la carrocería del coche, para ver cómo quedaba. Y sobre todo por cómo quedaba con los tornillos zincados. Y bueno, parece que no va a ir para adelante la idea y seguramente las pintaremos en plata, así que bueno, pues también veréis a ver las distintas opciones, a ver cómo queda. Ahora lo tenemos hecho así, pero bueno, creo que ahora unos días lo cambiaremos y va a ir en plata, a ver si destaca un poco más por debajo, que es verdad que el verde, así puesto encima de la mesa, pues bueno, aún queda bien, un poco raro con el zincado, pero puesto bajo el coche pues igual no destaca. Pero bueno, esto es un mundo, para gustos los colores, aquí siempre, como es personalizado, lo que diga el cliente. Otra cosa a comentar en cuanto a los refuerzos es que también delante la cuna, donde va apoyado el motor, pues la hemos reforzado toda. Y además hemos optado por comprar otra, porque la que tenía instalado el coche vimos que la habían ahí ñapeado y ya estaba medio reparada, así que compramos una. Que por cierto, compramos una que ponía en buen estado, no sé qué tal. Me llegó, venía con los tacos puestos, quité, pum. No es que tuviese rajada, reventada, un agujero ahí que atravesaba, que bueno, los anuncios que se estilan en este país, hay que tener un cuidado de la leche. Pero bueno, conseguimos después otra que sí estaba en buen estado y le hemos soldado todos los refuerzos. Después también en las torretas delanteras.
O sea, por refuerzos, el coche no va a ser para soportar la potencia del S54. En cuanto a las llantas, le vamos a poner unas nuevas, unas ProTrack, en medida 17, ancho 9 y de ET30. Y estas llantas la verdad es que destacan sobre todo por dos cosas. Una, por la capacidad que tienen para albergar frenos, frenos muy grandes. Ya hemos estado haciendo pruebas con otras, bueno, con este mismo modelo en otros coches, y da gusto poder poner pinzas de 4 o 6 pistones y el espacio que quedan. Y de hecho les vamos a instalar unos frenos AP Racing muy grandes y aún estamos un poco en dudas a pesar de las llantas que entrarán, porque son en 17. Y el segundo aspecto por el que más destacan es por su ligereza. La verdad es que pesa muy poquito. Este modelo son 8 kilos, 8,3 de la marca, en ese baremo. Y bueno, y como todo, las casas nuevas, da gusto verlas. Y que por cierto, ahora soy distribuidor oficial de ProTrack. Costó un poquito porque son un poco especialitos para poder suministrar sus llantas, pero cualquier llanta que necesitéis, pues os la podemos suministrar desde la tienda. En cuanto a la suspensión, hemos optado por una roscada de Blisten, la B16, que la verdad es que es una gama muy buena, una suspensión pues que da gusto verla, la construcción, los acabados, hasta las ruletas de regulación son contundentes, se percibe la calidad y después en marcha, que ya lo veremos, pues va muy bien. La verdad es que es una muy buena suspensión. Hemos optado pedirla para un M3 E36. Todo lo que le estamos poniendo va a ser de M3 E36, tanto la suspensión como las estabilizadoras, que serán de HIR, los brazos de suspensión, todo va a ser de M3. Y como curiosidad en esta gama, porque en la gama así digamos alta, porque en el M3 de serie el anclaje de la violeta va al amortiguador, no en el brazo como en el resto de los E36. Y por ejemplo la B14 de Blisten también, si no recuerdo mal, va con el anclaje al amortiguador. Y en esta gama alta, pues por la construcción que tiene, pues no ponen el anclaje, pero la marca te manda absolutamente todo. Ya te manda las piezas adaptadoras, las violetas y todo para anclarlo al brazo. Y además modificado aquí que tiene este desplazamiento, porque a modo de curiosidad, las estabilizadoras de un 4 cilindros y un 6 cilindros son distintas, pero es que las del M3 también. Las de 4 cilindros delante suelen ser rectas y las de los 6 cilindros hace como una U, que básicamente es para esquivar el cárter, hacen así. Pues la del M3, que tú la ves y dices, bueno, es igual que la de un 6 cilindros, pues no, esa U que hace es distinta, tiene distinta longitud. Y por ejemplo, si pones una estabilizadora de M3 en un E36 normal y quieres anclarlo al brazo con esta violeta corta, como varía la longitud, queda la violeta ahí retorcidilla, forzada, vamos, y se termina yendo a la mierda. La primera vez que me di cuenta de eso, ¿o cómo lo aprendí? Pues precisamente con el swap del Compact del S54 hace muchos años, pues le pusimos también las estabilizadoras de M3 al Compact y tal, todo. Y con el tiempo pues vimos que la violeta la terminaba rompiendo, y además, si no recuerdo mal, hasta el anclaje de la estabilizadora de forzar tuvimos que resoldarlo y reforzarlo. Así que después, por ejemplo, cambiamos las estabilizadoras y ya lo dejamos todo mejor puesto.
Pero bueno, son esas cosas que se aprenden al final, metiéndose las manos en los fregados y probando y sobre todo, pues, haciendo muchos coches. Bueno, que me enrollo. Las copelas, también vamos a meter unas regulables, tanto en caída como en avance, en este caso de los noruegos, de Milway, que también son una pasada. Da gusto ver. La verdad es que trabajar con este tipo de material es un placer porque destilan calidad por los cuatro costados. Nos quedan muchas cosas por enseñaros porque es un proyecto grande, muchas cosas a poner y bueno, ya iréis viendo poco a poco. Antes de desmontar el M3, vamos a meterlo en el banco de potencia, que me gusta siempre medir todo. Entonces vamos a ver el antes y después, pues cómo lo dejamos. Ya que le vamos a meter admisión de carbono, reglaje, le vamos a dejar bien de mantenimiento. Entonces vamos a ver cuánto está rindiendo ahora y después en cuánto lo dejamos. Vamos para allá. En el banco de potencia hemos visto que no da la potencia declarada, eso ya lo sabíamos, porque nunca dan, siempre se quedan por debajo, aunque es verdad que en este caso se ha quedado muy por debajo. Ha dado 306 caballos y aparte viendo la gráfica se ve que hay un problema, sobre todo arriba, cae, pierde, bueno, es decir, nos va a tocar meter mano al motor para recuperar los caballos perdidos. Haciendo después diagnosis, hemos visto que tienes varios errores registrados en la centralita, de lambdas, también de sincronización de las mariposas. Entonces, bueno, esperemos que dejando todo bien de temas de electrónica, haciendo el reglaje, que no sabemos si le han hecho nunca, el reglaje de válvulas, pues se recuperen todos los caballos y después con la admisión de carbono y una reprogramación a medida, pues veremos en qué cifras finales quedan de potencia. Pero es verdad que ya partimos de que, bueno, esperaba que diese menos. Pero no tampoco. Pero bueno, con un poco de mimos y de cuidado, seguro que después termina rindiendo bien. Bueno, me temo que ha llegado el momento que, aunque doloroso, es inevitable. Vamos a empezar a desmontar el M3. Ya tenemos el motor fuera y evidentemente vamos a limpiarlo todo bien, ya le vamos a hacer un mantenimiento exhaustivo que va a incluir también casquillos, cambio de bomba de aceite, el reglaje, bueno, en fin, muchas cosas que podréis ir viendo. Pero tengo que reconocer que me pica un poco el culo, así que ya lo vamos a preparar para meter en el vano motor del E36. Además así después vamos a colocar unos soportes, piezas y cosas que hay que soldarle el vano motor. Entonces prefiero hacer como, digamos, una primera colocación del motor ya en el E36. Y después lo volveremos a sacar y ya lo dejaremos todo listo, definitivamente. Ya tenemos el S54 dentro del E36, es una pequeña toma de contacto. Pusimos las patas de motor del E36 y lo hemos metido para adentro. Toma de contacto precisamente pues para ver, porque por ejemplo al partir de un 4 cilindros hemos quitado los soportes donde iría, donde van las bobinas. Aquí vimos que también pegaba un soporte que lleva la caja de la admisión, entonces bueno, pues ya nos hemos estado cargando los soportitos.
antes de llevar a pintar el vano motor. Y después pues también colocando todo, viendo que todo va bien. Ya vimos que el soporte de la caja de cambios no vale y le hemos puesto ya el correcto para la caja de 6 velocidades. Y bueno, aunque después es más trabajo volver a sacarlo y prepararlo todo, pues prefiero ir haciendo así, que se va haciendo las cosas todo bien, aunque lleve más tiempo. Recordad que si os está gustando el contenido del canal, nos podéis apoyar no solo compartiendo con vuestras amistades, suscribiros por favor, sino también que tenemos pues la tienda de recambios, no solo el taller, que al final es el que está pagando toda esta fiesta de los vídeos. Así que si necesitas cualquier cosa, me escribís, lo que sea, no sé, unas pastillas, unos latiguillos, un filtro de aceite, lo que sea, pues se agradece porque, bueno, me gustaría seguir haciendo vídeos y contenido, pero bueno, lleva mucho tiempo y también hace falta recursos. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Un saludo. La verdad es que me da la hostia de pena verlo así, sin su corazón, sin el S54. Pero como la cabeza no para, creo que al final tenemos un motor V8 por ahí. O sea que igual hay que tramar otro vídeo y otro proyecto.